Hola, ¿qué tal amigos, seguidores del canal Z Producciones en cualquier parte del mundo donde se encuentren? Nuestro cibernauta siempre esperando lo mejor de nuestro canal y en esta oportunidad con Álvaro del Castillo en una segunda oportunidad en el diálogo con él de tres partes que tendremos, por supuesto, en esta charla que logramos hace 5 años. Álvaro del Castillo, gran cantante de la música salsa, nacido en el occidente de nuestra Colombia, en Puerto Tejada, en el departamento del Cauca. Y nos está contando pormenores de su vida musical. Ya nos contó una parte sobre el grupo Niche, ahora empezaremos otra parte hablando de su vida como solista y seguiremos transcurriendo su vida musical a lo largo de ya de más de 35 años de vida musical. 40 podríamos decir. Maestro, tuvo la oportunidad usted de trabajar con Piper Pimienta Díaz, uno de los grandes cantantes de la salsa nuestra, ¿no? Claro que sí, Piper Pimienta, el hombre de la guagua, mi gran amigo. Cuando yo salí de Niche, Piper tenía una orquesta que llamaba La Máquina del Sabor. Y yo recién salidito de Niche, pues vení para aquí, para Cali. Y Piper me dio albergue ya en su orquesta y nos pusimos a trabajar juntos. Fuimos a Perú, hicimos muchas cosas porque Piper, o sea, Piper era más conocido, tenía más fama que el grupo Niche, que todo lo que tú quieras junto. Además, Piper Pimienta ya había cantado con The Latin Brothers, la orquesta que dirigía en aquel entonces Luis Ernesto Estrada Fruco. ¡Qué bonitos tonos, qué bonito color de voz tenía Piper, maestro! Piper Pimienta cantó con la Colombia All Star en New York también, que por ahí dejó plasmado un mosaico de puros boleros que yo nunca he visto, he escuchado un colombiano. Yo admiro a Juan Carlos Coronel, acá hay muchos cantantes colombianos, pero el play que dejó Piper Pimienta, un mosaico de boleros cantado por él, no a nadie. Con el maestro Piper Pimienta Díaz, ¿logró hacer algún disco en el acetato para aquel entonces o solamente tarima? No, le hice coro cuando él grabó una canción que dice La Guagua, de lo último que él grabó, ¿no? ¿Con el Combo Candela? Con el Combo Candela, sí. Ahí hice coros con Piper y en tarima le hacía coros. Y lo que tenía Piper era que era egoísta. Yo venía del grupo Niche y venía de pegar muchas canciones. Y Piper montaba las canciones conmigo allí sin egoísmo. Canta hermano y cantaba él tres, cantaba yo tres. No había ningún problema. Nos hicimos compadre con Piper Pimienta. Vaya también este homenaje para el maestro Piper Pimienta Díaz. Edulfamid Molina Díaz, ¿no? Edulfamid Molina Díaz era su nombre castizo, el viejo Piper. Paisano mío de ahí de Puerto Tejada también. Y bueno, ya corría a mediados de los años 80 cuando usted le da por formar su propia orquesta. Sí, yo me retiré del grupo Niche y cuando me abrí de Piper hice una orquesta que se llama Orquesta La Calentura. Grabé muchos temas, grabé Al Puerto, ahí pegué grabé como 4 o 5 LP con ellos y pegué buenas canciones también. Excelente. ¿Cuántos álbumes alcanzó a grabar usted con su propia orquesta? Ahí te digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y de cada álbum se destacaron la mayoría éxitos o de pronto 1 o 2 cortes? Bueno, mira, en esa época uno trataba de colocar las 8, 10, 12 selecciones todas buenas. Y siempre en cada corte de eso se me pegaban 3, 4 temas. Cuando todavía, gracias a Dios, no había necesidad de pagar para que sonara, porque hoy en día hay que pagar para que le suene la música a uno. En esa época que yo te estoy hablando, cuando a Cánchale el Dengue, una canción que pegó, hermano, y los periodistas, la gente iba a la casa de uno, los programadores, hermano, présteme el disco para colocárselo. Chévere, pegaba uno y el tema de la Feria de Cali, que lo puse varias veces, era por mérito, por votación de la gente, de Telefónica, por presentaciones. Hoy en día, desafortunadamente, el que no paga no suena. Así es. ¿A usted le ha gustado este cambio de la salsa golpe, como dice Richie Ray Bobby Cruz, la salsa que echa humo, a esta salsa romántica que finalmente, pues, sobre finales de los 80 fue que Noche Caliente con Luis Ramírez y Rey de la Paz impusieron esto en todo el mundo? Bueno, la salsa romántica, mira, hasta el grupo Niche se dejó, Jairo se dejó contaminar por esto, porque cuando apareció el grupo Niche éramos puro golpe, ahora después ya Jairo se dejó contaminar y cambió, pero indudablemente la salsa, la salsa romántica a mí no me gusta. A mí me gusta la salsa guateque y la salsa de golpe. Hoy en día miro con sorpresa como los bailarines, yo no sé por qué aquí en Cali le llaman es que la capital de la salsa, y yo me pongo a ver los bailarines, aceleran la música, son unos acróbatas, no como cuando se bailaba la salsa al ritmo del disco original, hermano, porque ahora le ponen una revolución como a 60 revoluciones y no se le dan sino las piernitas a los bailarines, y eso pierde la sazón así. Pero bueno, las mismas emisoras, el mismo comercio obliga a estas cosas, ¿no? Hermano, aquí hay sitios en Cali, donde van los manes que sí bailan salsa, los veteranos a bailar salsa, que tú te deleitas viendo a bailar salsa, pero al ritmo de la música sin acelerarla. El hombre con su guayabera, zapato blanco y tal, estilo
y uno se va y se deleita viendo bailar Paso Doble, viendo bailar salsa, pero bailar salsa, no como hay que coger la pareja, la tira por allá, la tira por acá, no. Bueno, yo respeto mucho esos conceptos, pero particularmente yo no comparto eso. Muy bien. ¿Usted continúa con la orquesta La Calentura o hizo un receso y luego más adelante arma otra orquesta? No, mi orquesta hoy en día se llama Las Estrellas de Nietzsche. ¿Por qué? Porque somos varios de los del grupo Nietzsche original de la época, incluyendo las voces y muchos ejecutantes, muchos instrumentistas. Entonces, ¿qué pasa? A la gente le gusta llevarnos mucho, ¿por qué? Porque cuando contratan a las estrellas de Nietzsche, tienen la voz de Moncho Santana, original de Cali Pachanguero, Álvaro del Castillo, de Venturi Caney. Tenemos, hermano, un repertorio que ya el grupo Nietzsche original no lo toca, porque no tiene los cantantes, las voces originales. Muy bien, la experiencia de tener a Tuto Jiménez, otro de los artistas, cantantes que estuvo el grupo Nietzsche, ¿cómo ha sido trabajar? ¿Cómo fue trabajar con él? Tuto Jiménez es mi gran amigo, mi paisano. También grabó con el grupo Nietzsche, Digo Yo, Lamento Guajiro. Está muy bien ahora, porque él estuvo un tiempo muy desenfocado, pero ahora anda muy bien, al igual que nosotros. Pues yo en estos días, en estos momentos, soy pastor evangélico. Hace 25 años Jesucristo cambió mi vida. Aunque sigo en la música, no, pero ya... La música ya como, ¿cómo te digo? Como el trabajo, ¿no? Pero ya no, antes uno a través de la música se hacía, se emborrachaba, se drogaba, hacía cosas que no van. Hoy en día mi esposa y yo somos pastores evangélicos y ahí vamos de la mano del Señor, hermano, tranquilos. Ahí va tranquilo el maestro Álvaro del Castillo con su familia, con su esposa. Ya llevan muchos años en esta conversión a la palabra de Dios, como la debemos tener todos. Álvaro del Castillo, en esta segunda parte. Con nosotros, contándonos anécdotas, contándonos historias de su vida personal. Regresaremos con una tercera y última parte en cualquier momento. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.